Presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, supervisó este jueves los trabajos de reencarpetado asfáltico en la calle Baños de Agua Caliente en la colonia 20 de noviembre de la delegación La Mesa. En esta ocasión se aplicó un sellador a los 150 mil metros cuadrados de asfalto que se colocaron en esta vialidad, beneficiando así a cerca de 25 mil personas. Hace varios años que no se atiende esta zona. Aquí hay varios compañeros vecinos del lugar que traen algunas peticiones. Se van a beneficiar cerca de 25 mil personas por los que circulan por estas calles. Y bueno, como le hemos dicho, vamos a ir a todas las delegaciones, vamos a ir buscando la atención de todas las colonias y quiero que vean aquí cómo están. Adelante. Quiero que vean cómo están tirando el material ahorita para efecto de que esta calle quede bien atendida. Esta es una importante vialidad que conecta a la vía rápida con la avenida 20 de noviembre, un crucero importante para gente que circula hacia Boulevard Agua Caliente o hacia Zona Río. A pesar de su importancia, esta arteria vial no había sido rehabilitada por años. Ya se encontraba muy lastimada, llena de baches, de varios lugares ya que no eran transitables. Entonces, bueno, es parte de los trabajos que estamos haciendo en todo Tijuana, parte de la infraestructura que nos hacía falta. Y que pues al día de ahora pues vamos a atender. Como pueden ver, después de que pasa la máquina queda un sello muy bueno para esta calle, le va a dar muchos más años de uso y va a tener un uso ya sin baches y con la calle con buena circulación. El presidente municipal de Tijuana expresó que estos trabajos son permanentes en toda la ciudad y para darle continuidad a este proyecto de la 20 de noviembre, la próxima semana estarían iniciando con un reencarpetado en el Boulevard Prolongación Paseo de los Héroes. Por muchos años se descuidó mucha parte de la ciudad y lo que nosotros estamos haciendo es precisamente ir a todos esos lugares donde se necesita atención. Ahora con el coordinador de delegaciones, Joaquín Aviña, que nos va a ayudar a atender a través de los delegados a todas las colonias, vamos a redoblar esfuerzos. Posteriormente vamos a seguir a prolongación Paseo de los Héroes y para posteriormente atender la 20 de noviembre. Entonces, bueno, son trabajos que vamos a hacer en esta zona la próxima semana, esta y la próxima semana, para efecto de dejar estas calles con muy buena circulación. Para California Medios, con edición de Rubén Amavisca, Roberto Estrada.